De Jujuy, de Corrientes, y ahí cerramos y arrancamos acá con los chicos. Adelante, por favor, con los informes hasta que se terminen. Habló muy mal de vos, de tu, incluso involucró tu familia. A esa le voy a romper lo que no tiene, la voy a destrozar. Porque con mi familia no, conmigo lo que quieran, con mi familia no. Y el juicio que se va a comer va a tener que trabajar de lo que trabaja para pagarme. Y todo lo que gane se lo voy a dar a un orfanato. Porque ella habló muy mal, dijo que soy de adoptada y yo no soy la adoptada. No, la verdad que se dijeron cosas como muy fuertes en cuanto a mi familia, una persona obviamente que no vamos a darle cabida ni... ¿Eugenia Lemos? No. Silvia Zuller. Exactamente. ¿Dónde está? Ella, y nada, la verdad que dijo cosas muy feas de mi familia, se metió con mi papá y creo que tengo los mejores padres del mundo. Y yo creo que por respeto, no le voy a contestar verbalmente, le voy a contestar sí con un juicio porque me parece que fue muy fuerte lo que dijo referente a mi papá. Después dijo que yo era adoptada. Cuando evidentemente no entiende el acto de amor que es la adopción, y lo digo porque alguien de mi familia es adoptada. Estuvo en este programa y dijo estas cosas que enardecieron a Cintia Fernández y aparentemente se viene el juicio. Mirá. Yo no quiero sacar el tema, pero ¿ella es adoptada? ¿Puede ser? No sé, la verdad, no sé. Bueno, este es el material. Ahí vemos entonces cómo fue la secuencia, que Silvia nunca habló. ¿Me podés correr este cierre, de esta supuesta adopción? No, dice que se corre el rumor. Lo que a mí me parece también que hay que decir es que la responsabilidad es de los comunicadores, ¿no? Acá sí. Hay mala fe de la gente que maneja el programa. La llevan a decir que es incesto, la llevan a decir que Cintia es adoptada. Cuenta una historia fuera de contexto sobre algo que vimos todos, pero claro. que no está explicado. Sería bueno que no diga, yo tengo una tía que es maquilladora, que dice que le dijeron. Sería bueno que no diga, yo tengo una tía que es maquilladora, que dice que le dijeron. Porque eso no es ser periodista, eso es levantar un rumor. Entonces, ahora, María, realmente, es poco serio. Me incitaron a decir esto, pero que se haga cargo también de lo que dijo. No, la responsabilidad es de Silvia porque es mayor de edad y claro. Porque no le pusieron un revólver en la cabeza, no hubo coacción. Es más, pero digo que hay mala fe de los periodistas, por llamarlo de alguna manera, porque la llevan a pensar mala fe. Pero me parece sí que Silvia, vos te relajaste y por ahí hablaste de más, pensando que era un programa que no lo iban a dar, que no iba a llegar a Silvia de ninguna manera. Lo que ustedes vieron ahí es Silvia Zuller hace 25 años, lo que soy yo. Con respecto al tema de Cintia Fernández, y bueno, Cintia Fernández en este momento, a pesar de ser una chica muy polémica, también está en la cresta de la ola, tiene un pico bastante picadito. Entonces, al responderle a Silvia Zuller cualquier comentario que le haga, le viene bien a las dos. Me parece que las dos van por lo mismo. Rating, cámara, ¿qué es lo que parece? Para mí es lo que parece. Bueno, me parece que en este caso Silvia se pasó un poco de la raya, porque al meterse con el padre de Cintia con un tema fuerte como es el estupro, sin tener pruebas, creo que era innecesario. Creo que le dije a Cintia porque este año Cintia tiene una alta posición mediática, lo cual la convierte en un blanco fácil para atacarla y para sus críticas. Y bueno, como ella tampoco se iba a quedar callada, sabemos que es quilombera, le iba a contestar y se iba a generar todo el escándalo mediático que se generó. Mi hermano es una buena persona, es un chico divertido que le hace lo que le gusta y todo lo que hace no le ha costado poco, digamos, ¿sí? Lo único que puedo decirte es que lo quiero mucho a mi hermano y nosotros somos una familia muy unida. Y si yo vería que mi hermano estuviera en peligro, complicado, lo que fuera, y tengo que viajar a Buenos Aires a defenderlo, si cabe el término, porque él no necesita que lo defienda nadie, pero cuando él me necesita, sabe que yo estoy de una manera incondicional. Todo lo hace de una manera sana, porque si ustedes lo escuchan, van a ver que es un chico sano, que es un chico que se divierte, que ama lo que hace y que
no quiere hacer daño. Te quiero muchísimo, hermano querido, y ya sabes que tu hermano está acá siempre para lo que necesites. Nadie se mete con mi hermano. Besos. No, con Silvia Soler. Cinta Fernández, para mí es una chica que aparenta ser lo que no es. Bueno, puede comparar Silvia Soler, que ya viene una persona totalmente, es una artista, y bueno, y Cinta Fernández para mí es una rata, diríamos. ¿Una rata? Sí, digo que es una rata porque aparenta ser lo que no es. Para mí como hombre, como entrenador, para mí es una villerita. O sea, ella se la cree ser todo lo que sé, pero... Yo supongo que está tomando un nuevo conseguimiento a CTH o a un esteroide, porque está muy nerviosa y no es normal en ella. Para mí, Cintia Fernández no es una chica linda como la tienen, para mí es una rata, diría. Para mí es una mina más que, menos que común, ¿entendés? Y bueno, Silvia Soler no, fue una señora de trayectoria, un minón de trayectoria. Bueno, terrible, terrible el último chico, ¿escucharon lo que dijo? Bueno, ha participado la gente del interior del país, es válido que todos, nada, digan su opinión. Y bueno, se hace lo que puede. Bueno, seguimos con el programa, ya no hay más informe, quedó aclarado. Maru, tu sí, respuesta decime. A Cintia Fernández. Sí, mira, yo no la pienso nombrar, no me interesa nombrarla. Acá tengo una fotito de ella, que es una niña, porque es una niña. No, le quiero niña decir... no, es una mujer ya. Bueno, para, no, mí no, eso, no. Para mí es una niña. Bueno, pero es una mujer. Ríquete. Le quiero decir que también escuchamos de la boca de ella decir que nosotros no laburamos, que éramos gente de basura, de mierda, no sé cómo dijo. Es verdad. Y aclaro que se trague sus palabras, porque yo acá, Mariela Miller, soy la mujer común del barrio y del canal. Yo soy la que se levanta temprano para ir a laburar, para criar mis hijos, hacer el programa contigo, Alejandro. Sí. Y no necesito clavarme un hilo dental ni mostrar la cotorra, ¿entendés? No me hace falta, ¿entendés? Perfecto. Y bueno. ¿Con esa foto qué? ¿Qué significa? Mirá, yo tengo... Porque a mí me dijeron que vos tenés poderes, no sé qué. No, yo tengo fuerza mental. Ajá. Que no soy bruja, ojo. Fuerza mental. Claro, sí, fuerza mental. Y te digo, hacemos así a Cintia Fernández. A ver, teneme el micrófono, por favor. ¡No! Che, tan linda que estaba en las fotos. ¿Y eso? La ponemos en el piso, la aplastamos, como el dicho de Silvia Soler. Y estaríamos aplacando la hermosa carrera que tiene. ¡No! ¡Maru! ¡Qué vivo! ¡Dios mío! Después dicen que yo soy la que te peleo, ¿verdad? O sea que no va a ganar el bailando, ¿qué? Yo te digo, ni con el hilo dental, ni mostrando la cotorra que tiene, va a ganar el bailando. Ah, bueno, fue la respuesta de Maru. Bien, válida. Yo tengo un inconveniente, este domingo pasaron un informe en Impacto 9 sobre las Vedette Express, donde se me ha desprestigiado mucho, donde quiero decirle a la producción de Jessica Sirio que por favor, cuando vaya a pasar un informe, mínimamente estudie los invitados y estudie el tema del que están hablando. Y vos, Jessica Sirio, no puedes decir nada de mí. Primero, la producción quiere decirle que no soy una travesti, que soy una chica trans. Y segundo, que no soy Ronazarina, que soy cordobesa. Si quieren que vayamos a hablar de la mugre, porque ellos dicen que yo no canto, no bailo, no hago nada, que soy escandalosa, que muestro las tetas y el culo, y por eso me hice famosa, y me duró eso, lo que un pedo en una canasta, estás muy equivocada, Jessica Sirio. Si todo el mundo recuerda, Jessica Sirio, ¿por qué se hizo conocida? ¿Por qué? Por mostrar el culo, y también es una chica que está en el catálogo del Hotel Faena, ofreciendo servicios sexuales, también es una chica que mató a un dirigente de River porque tomó Viagra y no se le paró para estar con ella y se murió. Y también una cosa, Jessica Sirio, yo no tengo silicona como vos en el culo. ¿Eras la niña? ¡No! Ya está, gracias. Dios, la vas a mandar a vender Claudio churros Pérez, con el padre a la pobre mujer. Ay, anda a vender churros con tu padre. No, por favor.
¿Tranquilo? ¿Tranquila? Bueno, está bien, cada uno. Bien, pasamos a Adrián. Adriánito, ¿cómo estás? ¿Lo estás pasando bien? Bien, la estoy pasando bien. Bueno. Estoy como impactado por tanta, tanta información. Sí, pero yo estoy impactado. Me enteré. ¿Qué? Que vos. No. Mirá que Mini Ricky viene siempre acá. ¿Es verdad que le querés quitar las novias? Que hay chicas. ¿Y vos querés venir acá a quitarle el lugar, a sacarlo? ¿Cómo es? No, a mí me invitaron, me dijeron que iba a reemplazar a un tal Ricky, no sé. A reemplazar. Sí, que se vaya. A reemplazar. No, pero si no es un cactus, nada. Es una planta más del decorado. Quédate, bueno, papito, bueno, que te bueno, mirá las palabras que tiene. Mirá los bebés hermosos que saldrían de nosotros dos. Para, escuché. Pero, Adriel, vos sos cantante, ¿verdad? Sí. ¿Pero en serio lo querés rajar? ¿Es cierto que le querés quitar la novia, la amiga? Admiro a la gente que tiene coraje como para venir a desprestigiarme, pero... No, siempre miro el programa, la verdad que me parece me sorprendió cuando me dijeron que lo iba a reemplazar y después lo vi llegar acá y dije, ¿qué pasó? Lo mira por TV, me parece perfecto. ¿Qué pasó? No sé. ¿Vos qué pensás? ¿No tiene carisma? ¿No tiene nada al lado tuyo? No, ¿qué es lo que tiene? Primeramente me pregunto, pero yo creo que sí, admiro que se anime a venir acá a no sé qué, pero bueno. Buah. Lo mismo decimos de vos, Ricky, hay que venir. Bueno, no sé quién la autoriza. Maru, antes que sigamos, porque acá Electra está conociendo un poco a todos. Sí. Quería mostrar, estás en contra y te voy a pedir si querés opinar, porque Maru quiere... ¿Qué pasa con Agustina? ¿Qué es ese informe que trajiste? Mira, acá rápido. Otra quilombera, porque... ¿Agustina? Sí. Y que tenga cuidado, porque también te puedo hacer lo mismo y te puede ir mal. Permitime, vos contar. ¿Qué es? Te puedo cagar la carrera antes que empieces. Me está amenazando, Nina Peloso. A ver. Maru viene a... Bueno, acá hay un informe. Agustina Brisel. Sergio Massa me dijo en un ascensor que tenía fantasías conmigo. ¿Estás acusando al intendente del Tigre? Yo no estoy acusando a nadie. Parece es que una sucia esta. Ay, pero mirá quién habla. La que habla de cotorre y está... Pará. Los informes. Pará. Dejemos que... ¿Qué opinás de ella? Que está mal eso. Es una rompe familia. Y una rompe bola aparte. O sea, no... Me tiene repodrida. No estás de acuerdo. ¿Vos crees que así no tiene no... qué? ¿Qué? Mirá, voy a usar una frase de mi amiga Electra. Sos tan limitada, sos tan básica, mi querida, mi muñeca. No puedo pretender nada a un burro más que una patada, querida. Mira, con ese coso parece que estás de trillizos. Con ese Ay, coso callate, por favor. Las cosas que vos te la salada. Todavía para ser mujer, pero, callate. Mi amor, yo no quiero ser por mujer, favor. No soy una chica ¿Qué trans. Hago yo en el medio? Dios mío, yo no estoy acostumbrada a las ¿Y peleas. ¿Y vos qué pensás de estos métodos de Agustina? ¿Qué pensás de estos métodos de Agustina? Agustina no es tan bueno. Yo a Agustina ¿no? la quiero mucho, vos sabés que yo no tengo nada en contra de ella, pero me parece que se está equivocando. O sea, yo siempre le dije, yo creo que Agustina tenés todo para salir adelante, pero no es la forma, la primera. Yo te dije, o sea, yo te voy a decir en tu frente, atrás, los costados, por todos lados, lo que pienso. Y yo creo que no es la forma, mi vida, de entrar a los medios. Por ejemplo, recibiste muchos insultos, lo que sea, con el tema de Palermo, ahora esto más. Yo te soy sincera, cuando vi, dije, la primera impresión, dije, qué loca está. O sea, está bien. Yo creo que nosotras las chicas trans, todas queremos un lugarcito. O sea, todo el mundo, todos los que estamos en el medio. Pero yo creo que una vez que vos entrando, cagándole la vida a alguien o tirando ese tipo de información, yo creo que este señor va a tener señora, una familia. Y si es cierto o no, yo creo que vos podés llegar a otra cosa. Podés inventar otra cosa o hacer otra movida de prensa. Pero yo creo, desde mi punto, desde mi humilde opinión, esto te juega muy en contra. Ella busca que se la claven, me parece, todo el tiempo. Ay, pero mirá quién habla, querida. A mí no me clava. Pero nadie. Si vos salís de acá y te vas acá a la ruta por 5 pesos a tirar la goma. No, esas cosas no, eso no es cierto. Otro Maru consejo, trabaja otro en un restaurante decente. ¿No? Sí, en punto acá. Quiero escuchar el consejo de una chica otro conocida. Otro consejo no que te quiero dar, Agustina, sin ganas de ofenderte ni mucho menos. Yo creo que vos tenés que olvidarte de la marica. Vos sos una mujer. Vos te estás comportando como una marica. O sea, vos sos una nena, sos una linda rubia. Comportate como una mujer, porque yo veo cosas tuyas que yo creo que yo no lo haría. Superá esa etapa. Comportá, vendé lo que sos, una mujer y no una marica. ¡Una trola! No, y aparte yo creo que ser trola, Maru, discúlpame, pero no es tampoco nada deshonroso. Agarrar y decir, una chica que trabaja de prostituta, para mí no es nada, no es deshonra porque por está ganando la platita no, sin cagarle no. la vida a nadie. Que no. O sea, yo mis respeto a todas las prostitutas, lo que sea. No es una forma despectiva tampoco de decirle a una persona. Pero mi humilde opinión, vos tenés todo para salir adelante, pero tenés que cambiar esa imagen que tenés porque choca. ¿Entendés? Y olvídate la marica, vos ya no sos marica, vos sos una nena.
¿Entendés? No, no, a mí me encanta lo que dice, tiene razón. O sea, no, no, yo no le digo por mala suena onda. Gracioso, pero suena gracioso. Mira, mira Electra, toda una señorita. Bueno, pero también no, con todos los cojones que me dieron. No sé, Electra es Electra Duarte, yo soy Agustina. No, no, por supuesto, pero yo, por ejemplo, traté siempre de los consejos que me dieron, trato de agarrar, y depende de quién te dice también, porque yo no te digo de mala onda, vos no, sabes, no, mi diosa. O sea, el camino que está aparte utilizando este Agustina ambiente, no está bien. No, no es lo correcto. Aparte, porque en este ambiente son todas muy falsas y malas trans, como Mariana, como esta chica que habló mal de vos, más jugadora. Bueno, una pregunta. Pero ella, a mí me encanta.